Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Union Church. Por favor, pongámonos de pie. Su lugar.
A todos los que están cansados y necesitan descansar, a todos los que están lamentándose y necesitan consuelo, a todos los que se sienten sin valor y se preguntan si a Dios le importa, a todos los que fallan y necesitan fortaleza, a todos los que luchan y necesitan victoria, a todos los que pecan y necesitan un Salvador. Esta iglesia abre sus puertas de par en par con una bienvenida de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, nos reunimos ante tu presencia el día de hoy para iniciar esta adoración. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que tu bendición esté sobre nosotros. Gracias, Señor, por el don de la vida y por esta oportunidad sagrada que tenemos de venir ante ti en adoración. Te pedimos que abra nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra, Padre, que podamos ser transformados por ella. Padre, te pido que tu presencia esté con nosotros. Oramos por unidad, por armonía entre nosotros, que podamos ser uno en espíritu y en propósito. Ofrecemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Union Church. Mi nombre es Mark y es un gran gusto estar aquí juntos para glorificar a nuestro buen Dios. Si usted está aquí por primera vez, queremos darle la bienvenida y queremos conocerle mejor. Con eso en mente, tomémonos un minuto para poder ponernos de pie y saludar a las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien. Mientras regresan a sus lugares, quiero llamar su atención para algunos anuncios que tenemos el día de hoy. El primero es un recordatorio que el grupo para mamás se va a reunir el martes. ¿Es este martes? No, es el 16. Así que es el siguiente martes. Espero que puedan acompañarnos aquí en la iglesia. Y los jóvenes van a tener una cena de recaudación de fondos. Están tratando de recaudar fondos para un retiro que van a tener al final del año, y pues van a hacer una cena de espaguetis, así que usted compra los espaguetis para ir a cenar a casa. Eso va a ser el 20 de abril, y también les recordamos que los jóvenes se reúnen todos los domingos de 9:30 a 10:50. Y eso va a pasar esta mañana. Y también tenemos nuestro domingo de celebración de misiones. Este es el domingo en el que celebramos a todas las misiones que están sucediendo aquí en Guatemala. Vamos a estar destacándolos ese domingo. Si usted sirve de tal manera y quiere compartir y poner una mesa, por favor, háganoslo saber a mí o a la oficina de la iglesia con Jenny para que podamos reservarle un espacio. También los varones vamos a irnos de retiro en mayo, del 17 y el 18 de mayo en Panajachel. Por favor, anótense en todos nuestros canales de comunicación. También hay un enlace. Sam también hizo un formulario para que se puedan anotar. Y también hay más información acerca de esto en el boletín. Y después del servicio vamos a tener comunión en el Salón Holman Hall. Así que habrán galletitas, café, refresco y también la escuela dominical. Así que por favor, quédese. Pongámonos de pie entonces para tener nuestra lectura bíblica que viene del libro de los Salmos, capítulo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Amén. Vamos a continuar de pie. Vamos a alabar al Señor.
thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lord. Lord, you are before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lord. Your name is the highest, your name is the greatest.
Pueden tomar su lugar. Vamos a entrar en la presencia del Señor por medio de la oración. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Y te alabamos esta mañana. Venimos ante ti para adorarte, para alabarte, para acercarnos a ti como tú te acercas a nosotros. Gracias por tu cuidado con nosotros. Gracias por conocernos. Aún, Señor, cuando nos sentimos aislados o solos, tú nos conoces, cuidas de nosotros. Gracias por tu máximo amor por medio de tu Hijo unigénito, tu Hijo amado, Jesucristo, quien ha resucitado. Señor, gracias por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús para vivir una vida que no podíamos vivir y morir una muerte que nosotros merecíamos en la cruz. Y tres días después resucitó triunfante sobre la muerte y el infierno para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Padre, gracias por tu Espíritu, porque tú enviaste a tu Espíritu para que esté con nosotros, para que nos dé vida, que nos dé propósito, que nos dé unidad para poder recordarnos todas las cosas que tú nos has enseñado en tu palabra. Padre Dios, te damos gracias por la sanidad que traes. Sabemos, Señor, que uno de los sufrimientos de esta vida en carne y hueso es nuestra salud. Y esta mañana levantamos a cada persona que está necesitada de sanidad, de un toque de sanidad. En este momento, Padre, en especial, levanto a la familia Pierce, a Kathy. Fortalécelo, Señor. Fortalece a Kathy, que tú puedas animar a su familia. Apóyalo, Señor, en este momento. Oramos por Blanca, que está también en un tratamiento de la diabetes. También, Señor, a otra persona que está recuperándose de un derrame. Levantamos a estas tres personas y más personas, Señor, que estén en nuestros corazones esta mañana. Que de una manera tangible conozcan tu presencia y tu mano de sanidad. Levantamos a aquellas personas que están batallando con depresión, soledad, ansiedad. Que ellos conozcan que no están solos, que sus vidas tienen valor infinito. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra el día de hoy. Tu palabra nos da la verdad para poder lidiar y enfrentar con cada momento. Tu palabra es buena. Tu palabra trae nutrición en nuestras almas. Y mientras nos preparamos para poder escuchar tu palabra, Señor, prepara nuestros corazones ampliamente. Moldéanos, Señor, a tu verdad. Oro, Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones sean agradables y aceptables a tus ojos, porque tú ciertamente eres nuestra roca y nuestro redentor. Y ahora oramos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
En este momento, quiero invitar a nuestros servidores a que pasen adelante para poder recolectar nuestros diezmos y ofrendas. Y mientras pasan, vamos a dar. Señor, gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad en la que podemos adorar en tu santa casa, Señor. Y ahora traemos estos diezmos y ofrendas. Y te pido, Padre, que sean agradables y aceptables a tus ojos, que te traigan gloria y que puedan hacer avanzar tu obra, Señor, el ministerio de la Iglesia Union Church, para poder ministrar al mundo por tu evangelio y por tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Wonderful, wonderful. Maravilloso, maravilloso. Thank you, Loida, for being with us Gracias, today. Loida, Just por met estar con Loida nosotros el día de hoy. a couple of weeks ago, so Conocí a Loida hace what un a par de pleasure to semanas, have así her que es with un us gran and worship placer today. tenerla aquí Well, our con scripture nosotros reading this adorando morning juntos. comes from Luke's Nuestra gospel. We're escritura in Luke viene chapter del Evangelio de 24 and Lucas, verses capítulo 24, 13 versículos del through 13 al 35. If you would now 35. listen Por favor, for God's escuchemos la word to palabra de us Dios today. para nosotros. Now that same day, Aquel that mismo day was día, Easter ese Sunday. día era That domingo de same day, resurrección. Ese two of mismo them día, were going to a dos de village ellos se called dirigían a un Emmaus, pueblo llamado about Emaús,7 miles from a unos Jerusalem. 11 kilómetros de They Jerusalén. were talking with each Iban other about conversando sobre everything that todo had lo que happened. había And as they acontecido. talked and Sucedió que discussed mientras these things hablaban y with each discutían, other, Jesús Jesus mismo se himself came acercó up y and he comenzó walked a along hablar with y a them, caminar but con ellos, they were pero kept no lo from recognizing reconocieron, him. pues sus ojos He estaban asked them, velados. "What are you discussing ¿Qué vienen as discutiendo por you el camino?", walk along preguntó. together. They stood still, Se their faces detuvieron downcast. One of cabizbajos. them, named Uno de Cleopas, ellos, llamado he asked Cleofás, le him, dijo: "Are you the only ¿Eres tú one el visiting único Jerusalem who peregrino en doesn't Jerusalén know the things que that have no se ha happened there enterado de in these todo lo que ha days?" pasado recientemente? "What things?" ¿Qué es lo que ha Jesus pasado?", asked. preguntó. "Well, about Jesus of Ellos Nazareth," they respondieron, replied. "He was a lo de Jesús prophet, de Nazaret. powerful in Era un word and profeta deed before poderoso en God obras y en and palabras delante all de the Dios y people. de todo el The pueblo. chief priests and Los our jefes de los rulers sacerdotes y handed nuestros him over to be gobernantes lo sentenced to entregaron para death, ser and condenado a they muerte y crucified lo him. crucificaron. But we had hoped Pero nosotros that he was the one, abrigábamos la that he was the esperanza one who would de que redeem era Israel. And what is Él quien more, redimiría a it is the Israel. Es third más, day ya hace since all of 3 días this que took place. sucedió In todo addition, esto, some of también our women algunas amazed mujeres us. de nuestro grupo nos They dejaron went to the tomb asombrados. early Esta this mañana, morning, muy but temprano, they fueron al didn't sepulcro, find his pero body. no hallaron They su came and they cuerpo. told us they'd Cuando seen a volvieron, vision of nos contaron angels who que said se les he was había alive. aparecido unos And ángeles, then quienes some of les our dijeron que él companions está went to the vivo. tomb and they found Algunos de it nuestros just as the compañeros women had fueron said, después but al they sepulcro didn't y lo see encontraron tal como Jesus. habían dicho las He said to mujeres, them, pero a él no lo "How vieron. foolish you are, and Qué how torpes slow to son believe ustedes", les all dijo, that the "y qué prophets have tardos de corazón spoken. para creer Did todo not the lo que han Messiah dicho los have to profetas. suffer these ¿Acaso no things in tenía que order to sufrir el enter his Cristo estas glory?" cosas antes de And entrar en beginning su with gloria? Moses and all the Entonces, prophets, he comenzando por explained to Moisés them y por what was todos los said profetas, les in the explicó lo que se scriptures refería a concerning él en himself. todas las As they approached escrituras. the village to which they were Al going, acercarse al Jesus pueblo a donde se continued on as dirigían, if he were Jesús hizo going como que iba farther, más but they lejos, urged him pero ellos strongly. insistieron: They said, "Stay with us, quédate for con it's nearly nosotros, evening. que The está day is atardeciendo, almost pronto over." And so será he went de in noche. Así que and he entró stayed para with them. quedarse con When he ellos. was at table with Luego, them, he took estaba bread. con ellos a la mesa, After giving tomó thanks, el he pan, lo broke it bendijo, and he gave lo it to them. partió y se los dio. Then their eyes were Entonces se opened les abrieron los and they ojos recognized y lo him reconocieron, and he pero disappeared él from their sight. desapareció. They asked each other, Se decían el uno al "Were not otro: our hearts ¿No ardía nuestro burning within corazón us mientras while he conversaba talked with con us on the nosotros en el road camino and y opened nos the explicaba scriptures las to us? escrituras? And they got up and they Al returned at instante once to se pusieron Jerusalem. en camino There y they regresaron found a the 11 Jerusalén. and those with Allí them encontraron assembled a los 11 together y a los and que estaban saying, reunidos con "It's ellos. true, Es the cierto", Lord has decían, risen. He has "el appeared Señor ha to resucitado y Simon." se le ha aparecido a Simón. Then the two told what had Los happened on the dos, por su way parte, contaron lo que and how les había Jesus sucedido en el was camino recognized by y cómo them habían in reconocido the a breaking Jesús of bread. cuando partió el pan. Amen. Amén. This is the word of the Esta es la Lord. palabra del Señor. Thanks be to Demos God. gracias a Dios. Well, I love these Me post-resurrection encanta appearances of reflexionar Jesus en that we estas find in apariciones the de Jesús Gospels. They're después super de fascinating. la And, Pascua. just to Son think súper about the fascinantes y wonder pensar of the en la maravilla resurrection de la and to think resurrección de about Jesús what y that pensar means en lo to que esto me, what it significa means para mí, en to lo que esto you. I think significa it's para usted. fascinating Creo to que look es at these fascinante post-resurrection appearances. reflexionar en And estas it turns out, apariciones
después de la resurrección de Jesús. Y resulta que en los 40 días antes de su ascensión hubo 11 apariciones, más o menos 11 apariciones a diferentes personas o grupos de personas durante esos días. Y el día de hoy vamos a ver una de estas apariciones por su resurrección. De hecho, fue el mismo día que Jesús resucitó de entre los muertos, y este pasaje se le conoce como el pasaje del camino a Emaús. Si usted ha escuchado esta historia, pues esta misma es. Emaús era una pequeña ciudad a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y pues se nos dice que estos dos discípulos iban por el camino. Uno de ellos se llamaba Cleofás y del otro pues no se le da el nombre. Así que están ahí caminando por el camino y están discutiendo todas las cosas que han estado sucediendo. Y luego Jesús viene y empieza a caminar con ellos. Quizás ha estado ahí atrás o eventualmente pues ya se les acerca un poco más, pero ellos no le reconocen. Pareciera que no pueden reconocerlo. Y quizás había algo en el cuerpo resucitado de Jesús, se veía algo diferente, su cuerpo glorificado era diferente porque era frecuente que la gente no lo reconociera. Y entonces él les pregunta de qué están hablando. Ellos están indignados con esta pregunta porque dicen, bueno, estamos hablando de lo que todo el mundo está hablando acerca de las cosas que están pasando y pasó en Jerusalén acerca de Jesús de Nazaret. ¿En dónde has estado? ¿Debajo de qué piedra has estado viviendo? Estamos hablando de estas cosas que han estado sucediendo. Y luego Jesús, justo en el camino, esencialmente les llama tontos o torpes porque no han entendido lo que las Escrituras han dicho acerca de él. Vamos entonces a reflexionar en esto. Vamos a ver dos cosas de este pasaje. Uno, vamos a ver cómo este pasaje nos muestra que Jesús ciertamente es el Mesías de la Biblia. Él es el ungido, él es el redentor, él es el máximo profeta, sacerdote y rey. Así que vamos a ver eso, que Jesús es el Mesías de la Biblia. Y segundo, vamos a ver acerca de cómo Jesús es el amigo en la mesa. Él es el amigo a la mesa. Así que primero, Jesús es el Mesías de la Biblia. Esos discípulos que encontramos pues en el camino, pues probablemente habrían sido seguidores de Jesús, seguramente pasaron tiempo con Jesús, no eran parte de los 12 discípulos, pero probablemente eran parte del grupo mayor que creían en Jesús, lo seguían, aprendían de él y servían con Jesús. Así que ellos entendían algunas cosas acerca de Jesús. Pero lo que encontramos aquí es que a pesar de que tienen algunas piezas del rompecabezas, hubo muchas cosas que no entendían o que no pudieron realmente armar el rompecabezas acerca de lo que sabían de Jesús. Versículo 17, ellos están tristes, dicen que estaban cabizbajos. En el versículo 21, dicen, pero nosotros fabricábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y más adelante dice, bueno, las mujeres fueron a la tumba y no encontraron su cuerpo. Así que tienen información, tienen algunas partes de lo que está sucediendo, pero están batallando en saber o hacer sentido de las piezas que tienen. Y en el versículo 16 vemos que por cualquier motivo, mientras están caminando estos 10 kilómetros, no reconocen a Jesús. Probablemente es que Jesús evitó que lo reconocieran. Así que Jesús está con estos dos peregrinos, dos discípulos. Estas son personas que han invertido tiempo en Jesús y en su ministerio, han invertido energía en su ministerio, han invertido sus esperanzas, sus sueños en quién era Jesús, y ahora parece como que sus sueños han sido desvanecidos y sus esperanzas también.
Y están tristes, And están then, tristes. as he walks on the road with Y these mientras sad, caminan discouraged juntos disciples, where con does he estos direct discípulos them? Well, he points tristes, them to ¿a his quién word. los He dirige points them Jesús? Bueno, to the los dirige a su scriptures. He points palabra, them to what we los would call dirige the al Old Testament. pasaje, I guess it a wasn't lo the que Old Testament llamaríamos el then, Antiguo but what we would Testamento. call the No Old era el Antiguo Testament. He points Testamento en them to aquel his tiempo, word. pero los muestra, los señala a la I want you to palabra. think about this. You Quiero don't que have to piensen answer, but acerca just de think esto. No about me it. tiene que responder, pero What's the best Bible study you've piense ever been to? cuál ha sido el mejor estudio Or maybe bíblico the del best que ha small group participado, you were ever in, o el right? mejor Small group grupo study of the pequeño del Bible que ha together. What's the participado best de Bible study you estudio were ever bíblico. in? ¿Cuál es You el think mejor about estudio it? bíblico Something en comes el to que ha mind, right? participado? ¿Será que I viene remember algo a when su I was in mente? Bueno, yo seminary, recuerdo it was cuando probably my estaba en el first year of seminario, seminary, and I was quizás el primer in año an de Old Testament seminario, class, y and estaba the en la professor was clase del really Antiguo interesting. He Testamento y gave el great profesor lectures about era the Old muy Testament, interesante, muy and bueno, then y he would engage luego us as the él nos students, and we hacía would discuss these participar como things estudiantes together, and then y I think he was discutíamos joking, esto but sometimes juntos. like at the end of Seguramente class, he'll estaba say, bromeando, this was pero al like the final de best la Bible clase, study I've la ever verdad que been este in. es el I mejor can't estudio imagine bíblico en el que he estado. Y that was true because we were pues like no creo first que year fuera seminary cierto porque students. We didn't éramos really know what we were doing estudiantes de at the time, primer but he said, it's the semestre, best Bible study ever. But pero I él think with decía, Jesus este here es on el the road to mejor estudio Emmaus, bíblico. Y Jesús these aquí, two en el camino travelers, Emmaús, these two está con disciples have estos like the dos best Bible peregrinos, study y esos ever, the dos best small peregrinos, group sí, ever, en efecto, as they tienen walk el with mejor Jesus estudio and as he bíblico mientras opened caminan con the Jesús, scriptures to mientras them. él Right? He'll les say the abre best las study escrituras a él. ever. Ese de verdad And the que sí text es el says mejor that, estudio he bíblico. tells them, you're Y el fools, you pasaje don't dice, understand ustedes son torpes, no the entienden, scriptures no essentially. And then he entienden begins las to open the escrituras. scriptures, Y luego él right abre las from, it says escrituras beginning with y Moses, but I dice, think that would mean empezando con probably all the way Moisés, back in pero Genesis, probablemente at the hasta Garden of Eden, Génesis, en el jardín and del all the Edén, way through y Abraham and todo el Isaac and camino hasta Jacob and Isaac Joseph, and y then the José, Exodus and y luego el Leviticus, and through all Éxodo the y prophets and the Levítico y Psalms, los and he profetas y los unpacks salmos, how y él all of this les explica cómo is about todo him. esto se trata acerca de él. And he explains to them Y él what the les scriptures explica say. lo que las And escrituras verse dicen. 27 Y en tells el us, versículo 27 nos he dice explained the de que él scriptures explicó concerning las himself. escrituras And how the scriptures refiriéndose a pointed to él him. mismo, This cómo would las be the most escrituras mostraban definitive hacia él. explanation you could Esta es la ever explicación get más of the Old definitiva que Testament. uno How it's puede all recibir del about Antiguo Jesus. How Testamento. it all Todo trata points to acerca de him. How it Jesús, all como concerns him. todo All of the trata sobre él. promises, all Todas of the las stories, promesas, todas las all of the historias, images, they todas all las find their imágenes fulfillment encuentran su in him. cumplimiento en él. And that means that Y esto Jesus, significa que he's the Jesús, point of the él es Bible. el The Bible is all punto de la about Biblia. him. Así que la Biblia And entera so we se don't know refiere exactly y what trata de Jesus él. No said. We don't know sabemos exactly how exactamente Jesus qué es unpacked lo que the dijo scriptures. We don't Jesús know o cómo exactly les which explicó chapters las and verses escrituras, qué he pasajes, used. versículos But utilizó. we know from Luke Pero sí 24 sabemos de that Lucas he used 24 all of the que Old utilizó Testament todo el to Antiguo point to Testamento himself para and how referirse a sí all of those mismo scriptures y found their aquí cómo fulfillment in estas him. escrituras se cumplían en él. There's a passage Hay un pequeño that I always thought was really pasaje que interesting. It's siempre me ha attributed to parecido Tim Keller, Pastor Tim muy Keller. interesante. Se le And atribuye I thought al it always thought it pastor was Tim very Keller good. I just y wanted to share siempre me ha that because it parecido kind of excepcional. explains Creo perhaps que what Jesus could have explica been explaining quizás about lo que himself from Jesús the Old Testament. estaba And it shows us how the explicándoles a ellos Bible is acerca all del about Antiguo Jesus. And Testamento y it says cómo this: explica de que Jesus is todo the se trata de true Jesús en el and Antiguo better Testamento. Dice, Adam. Jesús es el Who verdadero y passed mejor the Adán, test in the que garden pasó la prueba en and el whose jardín y cuya obedience is obediencia imputed se nos to us. imputa ahora a Jesus is the nosotros. true and better Abel, Jesús es who el though verdadero y innocently mejor Abel, slain has quien, blood aunque now that inocentemente cries inmolado, out for tiene our ahora sangre acquittal, que clama not por for our nuestra condemnation. absolución, no por nuestra Jesus condena. is the true and better Jesús Abraham, who es el answered the verdadero y call of mejor God to Abraham, leave que all the respondió comfortable al llamado de familiarities of Dios para home dejar and go todas las out, comodidades knowing not where del he would go hogar to y create a new salir sin people saber a dónde for iba God. para crear un nuevo pueblo Jesus, de the true Dios. and better Isaac, Jesús es el verdadero y mejor Isaac, who is quien not no just offered by solo his es father, ofrecido but por who su is padre, sino sacrificed que también by es his father. And when sacrificado God por su said to padre, Abraham, y cuando Dios Now le I dijo a know that Abraham, you love ahora me sé que me because you did amas, not porque withhold no your son retuviste from de your mí a tu only hijo son. unigénito, a Now quien we can say to amas. God, Ahora nosotros Now we podemos know that decir a you love Dios, us ahora sabemos que because tú you did nos not amas, withhold your porque son, tú your no only negaste son, your a tu beloved hijo son amado, a tu from hijo us. unigénito.
de nosotros. Jesús es el verdadero mejor Jacob, que luchó y recibió el golpe de la justicia que merecíamos. Así, nosotros como Jacob solo recibimos las heridas de la gracia para despertarnos y disciplinarnos. Jesús es el verdadero y mejor José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionan y vendieron, y usa su nuevo poder para salvarnos. Jesús es el verdadero y mejor Job, el sufriente verdaderamente inocente que luego intercede por nosotros y salva a sus amigos. Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria se convierte en la victoria de su pueblo a pesar de que nunca levantaron una piedra para lograrlo por sí mismos. Jesús es la verdadera mejor Esther, que no solo arriesgó a perder un palacio terrenal, sino que perdió el último palacio celestial, que no solo se arriesgó a perder la vida, sino que le costó la vida salvar a su pueblo. Jesús es el verdadero Cordero y Jonás, que fue arrojado a la tempestad y al abismo para que nosotros pudiéramos ser introducidos. Jesús es el verdadero Cordero de la Pascua, inocente, perfecto, indefenso, sacrificado para que el ángel de la muerte pase sobre nosotros. Jesús es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, la verdadera luz y el verdadero pan. Entonces, ¿cuál es el punto? Jesús es el punto. Jesús es de quien trata la Biblia. Todo se trata de él. Así que él le abrió las escrituras y les hizo ver que todas las escrituras se refieren a él. Por eso en el versículo 32 dice que hizo arder sus corazones dentro de ellos. Sus corazones, dice, mientras él abría las escrituras, ¿acaso nuestros corazones no ardieron? Hubo un escritor, una escritora británica, Dorothy Sayers, que vivió más o menos en la misma época que C.S. Lewis. Así que más o menos, vamos a ver, como a finales de 1800 hasta 1950 quizás. Y ella fue más conocida por sus novelas de detectives, de ficción. Y era muy inteligente. Fue la primera mujer que recibió el título de la Universidad de Oxford. Y en sus novelas de ficción de detectives, el principal personaje sobre el que ella escribía era Lord Peter Wimsey. Y mientras ella escribía acerca de Peter Wimsey, ella se enamoró de él. Se enamoró del protagonista de sus novelas. Y más adelante, en otras novelas que ella escribía, introdujo un nuevo personaje que se llamaba Harriet Vane. Y resulta que este personaje, Harriet Vane, es una de las primeras mujeres en obtener un título de la Universidad de Oxford y también escribe novelas policíacas. Así que, ¿ven qué pasó? Dorothy Sayers se enamora de este personaje en su historia y luego se incorpora a sí misma en la historia, y cuando Peter Wimsey la ve, ella se enamora con ella y terminan casándose. Y comparto esto con ustedes porque es como lo que pasa aquí en la Biblia. Dios amó tanto a los pecadores. Él es el gran autor de nuestras vidas y nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a hacerse uno de nosotros para hacerse parte de nuestra historia. Para decirlo así, Él entró en nuestra historia y así es Dios. Por eso, cuando nosotros venimos a Dios en su palabra y sus escrituras, nuestros corazones arden sobre nosotros en la presencia de la palabra del Señor. Así que Jesús es el Mesías
de la Biblia. Lo conocemos y lo aprendemos de la historia del camino hacia Emaús, pero también conocemos de que Jesús es el amigo en la mesa. En el versículo 28 dice que se acercaban a la aldea donde iban, así que él hizo como que se iba a continuar más lejos, iba a continuar de camino, pero ellos le animaron y le dijeron, mire, quédate con nosotros, se está atardeciendo, así que él entró para quedarse con ellos. Así que pensemos en esto. Este es el primer domingo de resurrección. Es el primer día en el que Jesús resucitó de entre los muertos. Y si uno piensa en todos los lugares en los que Jesús pudo haber estado en ese día, después de haber resucitado, de todos los lugares, él está en Emaús, que es en un lugar, pues, en medio de la nada, y está con estos dos discípulos, uno de ellos, al que ni siquiera se le da un nombre, así que de todos los lugares en los que él pudo haber estado, y de entre toda la gente en la que él pudo haber estado, está con estos don nadies en un lugar, pues, en medio de la nada. Y, pues, le ruegan que se quede, y él se queda con ellos. Y el pasaje nos dice en el versículo 30 que cuando él estaba en la mesa con ellos, él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a ellos. Y luego nos dice de que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y entonces, tan pronto como lo reconocieron, él se desvaneció, desapareció de su vista. Es realmente fascinante. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Bueno, yo creo que lo que Jesús está haciendo es que está haciendo lo que él ha hecho a lo largo de su ministerio. Él está cenando con pecadores, comiendo con pecadores. Ellos están dudando. Ellos están confundidos. ¿Saben? Uno de ellos, y es irónico, mientras ellos caminan con Jesús, y él les pregunta, bueno, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen, bueno, ¿cómo es que no sabes de qué estamos hablando? ¿Dónde has estado? Y es tan irónico, porque si alguien sabía lo que había pasado, si alguien sabía todos los detalles, era Jesús. Él sabía mejor que nadie todas estas cosas que habían sucedido. Y luego la mesa es tan fascinante porque él utiliza este lenguaje idéntico que ha utilizado antes. Así que si regresamos a la historia de la alimentación de los 5,000, este milagro en el que con 5 panes y 2 peces, en esa historia, bueno, es exactamente lo mismo. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Y todos fueron alimentados y hubo sobras. Y aquí en Lucas 24 vemos el mismo lenguaje a la mesa. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a ellos. Y sus ojos son abiertos. Dios abre sus ojos cuando están a la mesa con Jesús. Y lo que vemos realmente en este pasaje es que vemos que Jesús viene y Él toma a estos peregrinos, estos dos hombres que estaban tristes, que estaban desanimados, los lleva de la tristeza y el desánimo a un lugar de esperanza y de gozo. Él viene y toma personas que son incrédulos, tristes, desanimados, pecadores, y los lleva de la tristeza, del desánimo, a la esperanza y al gozo. Amén. Y yo creo que lo que esto nos dice es que Dios está obrando en nuestro mundo y Dios está moviendo a la gente de la tristeza y del desánimo a la esperanza y al gozo. Maravilloso. Y vemos esto. Y vemos esto en una imagen mayor de la Escritura.
Lo mismo. Esta es una imagen viva de la Escritura. Jesús toma a estas personas desanimadas, cuyas expectativas no han sido cumplidas. No sé si usted se ha sentido así. Lo que esperaba no vino y se siente desanimado. Estos dos habían dedicado sus vidas a seguir a Jesús y pensaron de que iba a ser un rey político. Pensaron de que iban a traer una restauración política. Y ahora aquí escuchamos una y otra vez que están confundidos, están perdidos, están tristes, están desanimados. Tienen toda esta información, tienen todas estas piezas, pero no logran armar el rompecabezas. Pero Jesús está acercándose a la gente que están tristes, que están desanimados. Y al final del pasaje, en el versículo 33, nos dice que después de que sucedieron todas estas cosas, Jesús les abrió las Escrituras, Jesús se quedó con ellos, partió el pan a la mesa con ellos, sus ojos fueron abiertos y luego él se desvanece de su vista. Y luego en el versículo 33 están tan asombrados y están tan emocionados por lo que han aprendido. Y dice que ellos inmediatamente se dieron la vuelta, al fin habían llegado a su destino, ¿verdad? Y se dan la vuelta y regresan a Jerusalén, regresan a los demás, regresan a su familia espiritual, porque quieren contarles de que Él ha resucitado, ¿verdad? Jesús resucitó. Así que regresan y por supuesto los demás, los 11, pues sí, dicen, es cierto, Jesús se le apareció a Simón y pues ellos también comparten su experiencia de cómo lo encontraron en el camino. Muy rápidamente diré que para la aplicación de este pasaje, esto es importante. Quizás usted está aquí el día de hoy y usted está triste. Quizás usted se siente desanimado. Sus expectativas quizás no se cumplieron. Sus circunstancias quizás sean difíciles. Algunos en nuestra familia de la fe quizás estén pasando por momentos muy difíciles. Quizás usted sea uno de ellos. Pero este pasaje nos llama de nuevo y nos llama a recordar que no importa en qué situación estemos, aquí Jesús nos está llamando de vuelta a su palabra. ¿A dónde llama Jesús a estos hombres desanimados? A su palabra. Les cuenta todas las partes de los pasajes que hablan acerca de Él. Así que Él nos llama a regresar a su palabra. Él quiere que prestemos atención a su palabra. Él quiere que seamos transformados por su palabra. Él quiere que creamos en la verdad de su palabra. Y cuando lo hacemos, Él nos moverá, tal como lo hizo a estos discípulos, de la tristeza y el desánimo a la esperanza, el gozo, para que este gozo esté y sea completo. Y el día de hoy somos invitados a ese mismo lugar del gozo y de la esperanza por medio del pan que es partido y el vino derramado. Venimos y encontramos a Jesús en pan y en vino, y que al hacerlo, que nuestros corazones también ardan dentro de nosotros mientras encontramos al Cristo que ha resucitado, porque Él resucitó. Él resucitó ciertamente y está aquí. Y Él ha venido para nosotros. Así que Jesús ha venido y el día de hoy lo encontramos en el pan partido y en el vino derramado, y quiero compartir esas palabras de 1 Corintios 11. Porque recibí del Señor lo mismo que les doy a ustedes, que el Señor Jesús en la noche en la que fue traicionado tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto cada vez que recuerden de ello en memoria de mí. De la misma manera, él tomó la copa después de la
cena, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amigos, estos son los dones del Señor para el pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta historia de redención, de tomar a estos hombres de la tristeza, del desánimo, a la esperanza y al gozo. Oramos, Padre, para que nuestro gozo sea restaurado, que nuestro gozo sea completo y que tú puedas plantar tu palabra, el Evangelio, en lo profundo de nuestros corazones. Y mientras te encontramos, Señor, en el pan y en el vino, que nuestros corazones también ardan dentro de nosotros. Nos regocijamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, esta es la mesa de Cristo Jesús y la ofrece para todos los que le aman y creen en Él, que están arrepentidos de sus pecados y quieren encontrar perdón en su nombre. Él nos invita a que vengamos, pasemos y comamos, que pasemos, comamos y bebamos y recibamos ese gozo. Así que les invito que cuando ya están listos, pasen, tomen pan y una copa de vino, regresen a sus lugares y cuando todos hayan tenido sus elementos, los tomaremos juntos. ¿Ya todos tienen sus elementos? Vamos a tomar el pan. Hermanos y hermanas, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús que fue partido y entregado por nosotros. Comamos. Aleluya. Esta copa es la sangre de Cristo Jesús, derramada para el perdón de nuestros pecados. Bebamos. Amén. ¿Por cuántos de nuestros pecados murió Jesús? Por todos, por cada uno de ellos. Aleluya.
Padre, te agradecemos, te alabamos por ese tiempo en el que podemos venir ante tu palabra, podemos venir a ser alimentados y restaurados. Gracias por dar tu todo por nosotros a tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, para que podamos tener vida y vida eterna. En su nombre. Amén. Vamos a terminar nuestro tiempo en adoración. Por favor, pónganse de pie. Gusto alabar juntos. Gracias por estar aquí y ser parte de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia Union Church. Y les recuerdo que después del servicio, quédese, tomámonos un cafecito. También tenemos escuela dominical, así que participe. Y les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito de que usted esté allí. Cristo que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo, donde está. Créalo. Créalo y vayan a gracia, poder, gloria y honor de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.